Este, ¿cuál era? Temple of a Thousand Skies. Por mí, aparentemente, ok. Sí, este es un mapa que he creado en algún punto, sí. No tengo idea de cuándo lo he creado realmente, pero aparentemente, según los créditos, lo he creado yo, así que... Uy, supongo que es lo que pasa cuando tienes un nickname tan común como lo puede ser simplemente el nombre Hielo, pero bueno. Me gusta esto, son pasos todo que tengan que ver con las... ¿Acá qué hay? Ah, parecía que iban a esconder algo ahí porque hay un espacio. De primera, la música me encanta. Y segundo, si son dos pasos así que tengan que ver con las burbujas estas, me gusta de momento. ¿Algo abajo? No, ok. ¿Algo izquierda? No, ok. No quería hacer eso. Arriba parecería que se puede subir, pero no. ¿Por qué se siente tan armonical, tan angelical todo esto? Ok, va a ser una situación estilo Mirror Temple, supongo. Gracias por ponerme juegos de todas las paredes. Ok, me gusta esto. ¡Oh! Me gusta mucho esto. Iba a decir, cada dash va a alterar cómo se ve esto. Arriba con estrellas, abajo lluvioso. Primero abajo, después arriba, a ver. No hubiese tenido que hacer eso, ¿verdad? Ok. ¿Este para dónde me lleva? Este es el camino que tengo que tomar para volver, supongo. Uy, uy, me confundí. Me mareé. Take me. Ok, gracias por no responderme desde el principio de la pantalla, porque si no eso sería romper el mapa y no. Ahí está, ok. Ahora la parte de arriba. Voy amando esto y de hecho esta estética sí me recuerda un mapa que estaba intentando crear por un tiempo. Que hubo un tiempo en el cual quería crear un mapa y le había puesto estética de estrellas cayendo, pero en diagonal porque usé un helper para eso. Y estoy usando ese... Ah, ¿cómo se llama esa mecánica? Los Shadow Dashes, creo. Eso te permite hacer dash a través de púas, si mal no recuerdo, sin que te haga daño. Es que hay dos similares en dos helpers distintos, creo. Uno que rompe las púas, que es el que utilizan, por ejemplo, en Conqueror's Peak. Y el que yo estoy usando que no las rompe, solo hace que no te afecte. Y después también hay otro que he visto acá más bien, me lié la mente, en el cual te deja hacer dash a través de todo excepto en los Dream Blocks. Yo estaba usando uno que simplemente no te hace daño cuando haces dash a través de púas, no te las rompe ni que te hace hacerlo a través de piso y todo eso. Me hiperdesvié del punto que estaba hablando. Estaba creando un mapa así, con esa mecánica, muchos bloques así, una estética estrellada. Y la música Ruins, si mal no recuerdo, del boss de Homestuck. Pero jamás creé tanto de eso. Quizá algún día en un vídeo, si es que no me da flojera hacerlo, y si es que aún lo tengo dentro de la carpeta de mods, porque he quitado varios para poder jugar el Strawberry sin ningún problema. Pero quizás algún día lo muestre. Porque es un mapa que no he terminado siquiera, sobre todo porque, primero, perdí la motivación de terminar de crearlo en Acorn. Y segundo, el Acorn me dejó de mostrar las dependencias que no son del juego mismo por alguna razón muy extraña. Pero quizá algún día lo muestre. Ahora de otro lado. Ok, ahí está.
Permíteme decir que Mrs. O'Mister Tocayo crea bastante bien, por cierto. No sé, me encanta mucho esta decisión de creación de nivel. Esta armonía, qué tan hermoso se ve todo y no sé, esto se ve muy bueno. Y ahora este fondo estilo Golden Reach también. ¿A dónde? Ok. Y me va encantando esto, no sabría explicar por qué. Si es el cambio de fondo, si es la estética, si... La manera que está construido el nivel fijísimo, porque me encanta, por cierto. La música relajante también. O sea, todo respecto a este mapa es un completo win. Lo he hecho todo perfecto acá. Supongo que las personas que se van a llamar Ice así tienen un plan éxito asegurado. Bueno, no, entonces yo no estaría mío. Wait. Se llama Temple of a Thousand Skies porque lo que está cambiando todo el tiempo, lo que está variando es el fondo del cielo. O sea, tendría sentido. No quería hacer eso. Otra vez, no quería hacer... Acá no me tendría que estar salvando tantas veces. Ahora sí, la hostia. Ahí no me tendría que haber salvado tantas veces. ¿Pero acá qué hay? Porque acá se puede ir. Creo que nada. Nada, ok, es justo. Oh, eso se ve interesante. Que sí, estoy consciente que solo es un Dream Block, pero que tiene muchas formas adentro, pero está interesante. Ok. Ok. ¿Ya está? Casi. Bueno, gracias por responderme acá, así que... Ahora, ¿qué más falta? Sí, ya está, creo. Quería explorar que había esa pantalla, pero reaccioné muy tarde. Dime que hay al menos un desafío más, una pantalla más, por favor, que eso lo he disfrutado mucho. O sea, de momento mi favorito... Cuando se viene este lobby, creo que es ese que parece Pac-Man, pero este posiblemente sería mi segundo favorito, muy cerca al menos. Eso me encantó. Ok, solo queda un mapa más entonces antes de ir hacia el Hard Side. ¿Ese cómo se llamaba? ¿Square to Zero o algo así? Square to Circle, ok. ¿Qué es con la estética Retro Funk Vaporwave que se carga esto? Porque me encanta. ¿Puedo interactuar con esto? No, no puedo, ok. Es literalmente estética Vaporwave, hasta la música. Es estética Retro Fan Vaporwave, me encanta. Esto es un... Pues capaz si voy hacia otra dirección. ¿Hacia arriba? Nada, ok. Ese es un Kevin, ni siquiera lo había visto. Ni siquiera noté que era un Kevin. Oh, ahí no tienes que soltarte, ok. Es cierto, si utilizas una de estas brujas rojas y vas contra un Kevin, no te va a soltar así nomás. Tienes que hacer algún input o algo. Pero igual estoy escuchando un poco el emotif de Madeline ahí, por cierto. Wait, ¿no? Wait, no, no quería hacer esa dirección, ok. Este mapa también tiene potencial de convertirse en uno de mis favoritos de LoL. ¿Por qué estoy dejando estos mapas hasta el final? Ni siquiera sabía que existían, estaban tan rebuscados. Ah, y esto no regresa, los morados no regresan, ok.
Me encantan los Owoo cada tanto. Toda la estética, la música de esto es todo perfecto. ¿Por qué? El hecho de que la dificultad de esto esté marcado como rojo me aterra un poco, porque de momento no he sentido que sea tan alto. Quizá un poco... ¿Por qué me olvidé de Slash? Quizá un poco fácil, diría. O sea, quedé haciendo un poco como paso. Pero no le pondría dificultad rojo de momento, con lo que... ¿Por qué estoy haciendo tan mal? Con lo que he visto de momento. Ok, esto ha sido un poco más complicado. No complicado y difícil, no complicado de recordar, diría. Ahora sí. Arriba ya vamos. ¿Por qué cogí esa ventana con un piso? Ah, me encanta cómo lo rojo también te indica ahí el camino, porque yo iba a hacer en plan, iba a presionar el botón de hacer dash para hacerlo más rápido. Voy, déjame pensar esto. Ah, ni siquiera vi esta superficie acá. Ni siquiera vi el semisólido. Y ahí tengo que tomar el eso y hacerlo hacia arriba. También sin apurarlo, solo así. Uy, ahí voy, ahí hay un secreto arriba. No crean que no lo he visto, hay un secreto arriba. Ah, acá está, ok. Ok, a ver, ¿cómo hace esto? Ah, las flechas también indican cómo hacer dash, ok. Oh, eso ha sido genial. Eso ha sido genial. Este mapa me está enamorando, como no te hace una santa idea. Me encanta esa forma de hacerlo, porque tiene que ser diagonal fijísimo allí. Acá es un... Hyper... Sí, Hyper, ok. Después acá, ¿qué? Ah, sí, ok, ya veo. Este mapa es perfecto. O sea, ahí por ejemplo puedes saber cuándo tenías que saltar, porque la línea deja de existir. Este mapa es perfecto. Y acá hay un semisolio, pero después te devuelve. Me parece que si toco la tecla de agarrar con estos, no se deja de mover, pero... ¡Esto es perfecto! ¡Qué demonios! Ok. Oh, después solo... Este mapa es perfecto. Estaba justamente hace un rato preguntándome cuál era mi mapa favorito de este lobby. Sí, este justo aquí. Sabía que estaba haciendo una muy buena decisión al dejarlo hasta el final. Este mapa es simplemente perfecto. No sé cuántas veces tengo que repetirlo, pero este mapa es simplemente perfecto. Ok, no llegué a pillar el rojo allá arriba. O sea, se me hace que el rojo tampoco era completamente necesario allí, creo, de hecho. Uy, no, porque tenía que caer diagonal en el... No vi el violeta. Muchas veces cuando me concentro demasiado en un objeto en CLS me he dado cuenta que no noto otros. Eso ha sido perfecto. Esa pantalla también ha sido perfecta. Hasta los secretos están bien indicados. La madre que te pasó. Ok, no voy a parar de decirlo.
Pero este mapa es perfecto, simplemente. Ah, ahí tenía que hacer únicamente un guapo. No me di cuenta que el bloque ya estaba allí. Ok, genial. Oh, ok, ahí no lo tengo que hacer rápido. Ahí no es fast bubbling, creo. Ahí solo es la velocidad normal de las burbujas. Sí, ok, perfecto. Ahí era diagonal, ok. Es Lee. ¿Qué significa es Lee? Me encanta esa parte acá extra, sí, porque sí. No tengo idea qué significa es el I, pero ok. Ok, ahí es dash hacia abajo, ok. Ok, 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 lo entiendo. Ok. Ahí era hacia arriba, ok. Ahí era hacia arriba. Gracias por el checkpoint ahí. Ok, a ver. Diagonal hacia acá. Diagonal hacia acá. Ah, no, después... Ok, cuando la línea roja sigue, no interrumpas el dash. Algo que ya tendría que tener claro para esta altura, pero obviamente no lo tengo. Me encanta cómo el mapa mismo te está indicando cómo solucionarlo, con las flechas, las líneas y todo eso. No rompe la estética, y es comprensible. Una cosa es que sea silly y no lo esté comprendiendo a veces. Pero es súper comprensible y súper... Me encanta esto. Aunque otra vez, no es un mapa que tendría que estar... en Intermediate o en Advanced Lobby. Pero me fío más del juicio de las personas que han analizado esto que del mío, realmente. Uy, uy, ¿ahí qué dirección? ¿Dirección opuesta? Me apareció una flecha que me decía en dirección opuesta. Sí, dirección opuesta. Ok. Wait, wait. ¿Acá tiene un secreto arriba? No. Por cierto, me encanta ese iconito como de carga cuando se está moviendo hacia la jellyfish. Este mapa ha sido perfecto. Literalmente ha sido la definición del libro de perfecto. Cuando sea grande quiero ser como ese mapa, de verdad. Oh, no. Pero igual, este mapa ha sido perfecto. ¿Eso era todo lo que faltaba entonces? Sí, eso era todo. Ok, allá vamos entonces.